Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores de Diario Liberarse. No podíamos faltar a este acto convocado por nuestra central de trabajadores, el PCNT, FUGAN, la FEU, y que tiene la adhesión del Frente Amplio por la democracia y contra la corrupción. Todos los caminos conducen a Roma, dice. Una serie de escándalos engarzados uno con otro. Que dejan en claro que estamos frente a un proceso de gobierno de los más corruptos en la historia.
en la historia democrática. Pueblo que se acerca por llegar a toda la verdad y toda la justicia. Y también nos imaginamos como un acto en sí mismo en desagravio a la mejor historia republicana, civilista, democrática, bareliana de nuestra república. Muy difícil no entender, no comprender un gobierno que no se maneja colectivamente, con consejo de ministros instaurado metódico, que el presidente no estuviera al tanto del conjunto de hechos que sucedían frente a sus narices. Muy buenas tardes. Una conferencia de prensa que no explica nada. A una nueva actividad de nuestra central obrera PIT-CNT. Y que dejan más vacíos, más oscuridades que claridad. Exactamente, contra la corrupción de este gobierno, quitándole información también al judicial y tomándole el pelo al poder legislativo. La verdad que estamos viviendo en un momento muy complicado, por eso más que nunca es muy bueno este tipo de movilización. El clima no nos está ayudando, pero por suerte cada vez somos más y estamos más presentes. Recordemos que aquí a esta movilización se adhieren y convocan FEU, FUCMAN, ONAJ, PIT-CNT, Frente Amplio y múltiples militantes en el marco de las organizaciones sociales. Sí, recordar también que nos acompañan las cooperativas de producción, todos esos elementos que están apoyando esta movilización, reitero, por la democracia y contra la corrupción en esta actividad que ha convocado nuestra central obrera, PIT-CNT. Queremos comenzar con algunos mensajes. En primera instancia, la solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, ante el fallecimiento de los compañeros Roberto Rodríguez y Harold Quevedo. También toda la solidaridad a los compañeros y compañeras de AFUTU y a la familia del compañero Nazario Pedreira, quien se encuentra internado, a quien le deseamos una pronta recuperación y le enviamos este fuerte aplauso. También expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del compañero Danilo Astori. Recordemos que estamos también en un mes lamentable, en un año, digamos, de femicidios, pero el mes de noviembre es un mes de luto porque llegamos 16 femicidios en lo que va del año. Bueno, aparte de esto, lo que estamos exigiendo en esta movilización es información, que sean claros. ¿Dónde está la transparencia que este gobierno nos prometió? Tenemos que tener la información fehaciente. Este reclamo es un derecho legítimo también de los trabajadores y de las entidades que están convocando, y queremos reiterar una vez más entonces a quienes nos están acompañando y que han hecho esta convocatoria en esta tarde aquí en la Plaza de Cagancha. La movilización convocada por nuestro PIT-CNT con la adhesión de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, la ONASPU, que tantas veces nos ha acompañado en tantas movilizaciones, así como el Frente Amplio y múltiples militantes en el marco de diversas organizaciones sociales. Así que nuevamente a todos ellos, muchísimas gracias. Agradecemos también a la compañera Marta de Lengua de Señas, que nos va a estar acompañando durante el acto. Agradecemos a todos los medios de comunicación que también hacen difusión de toda esta movilización. Queremos decir que a la derecha del escenario, a la izquierda de ustedes, está la juntada de firmas. La gente del PIT-CNT está bajo la carpa azul. Así que para los que quieran, las que quieran, pueden unirse a esta juntada que está arrancando, por suerte, con todo. Y acá tenemos una cédula que se extravió tempranito de Laura Teresita Mesetti Lima. Así que cualquier cosa la tenemos acá, la tengo yo en el escenario, Laura Teresita Mesetti Lima. Bien, la actividad de hoy va a consistir en la lectura de una proclama que va a estar a cargo de la secretaria general del PIT-CNT, la compañera Elvia Pereira,
y del secretario general de FUCBAN, Gustavo González, en algunos minutos nada más. Pero si les parece, comenzamos esta actividad como siempre, como todos los actos de nuestro Pitch NT, entonando las estrofas del himno nacional uruguayo. Muy bien, para continuar con esta actividad, vamos a pedirle a los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que vayan subiendo aquí al estrado.
a los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y, por supuesto, a los dos encargados de la lectura de la proclama, la compañera Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, y Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Bueno, damos entonces paso a la lectura de la proclama. Por favor, compañero. ¿Cómo estás? Creo que sí. Comenzamos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El movimiento popular está nuevamente en las calles, siendo fiel a su historia en defensa de la democracia, por los derechos de las y los uruguayos y del legado artiguista que nos marca el camino. Estamos aquí porque nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del Poder Ejecutivo, ante el cual debemos decir con claridad, con muchísima claridad, que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las responsabilidades de todas las personas involucradas y del propio presidente de la República. En definitiva, estamos aquí para defender nuestro derecho a saber toda la verdad. Esta crisis extremadamente grave, que afecta además la credibilidad de nuestro país y su proyección en la región y en el mundo, está, como todos sabemos, vinculada a la injustificable decisión del gobierno de entregar un pasaporte en tiempo récord a uno de los mayores narcotraficantes del continente, Sebastián Marcet, que estaba preso en Dubái y ahora está libre y prófugo gracias a que el gobierno uruguayo le facilitó un pasaporte. A esto se suma una verdadera trama de mentiras y ocultamientos. El Poder Ejecutivo diseñó mecanismos para mentirle al Parlamento de la República, que es la expresión de la soberanía de la nación, y para ocultarle información al Poder Judicial. De esta manera burló a los otros poderes del Estado en los cuales se organiza hoy la democracia. Luego de esto, el gobierno negó las mentiras, o como sucedió en la conferencia de prensa dada por el presidente Lacalle Pou, aceptó livianamente algunos de los hechos, negando de manera cínica sus implicancias, su trasfondo, la seriedad del problema planteado y su obligación de rendir cuentas con responsabilidad y rigurosidad a la ciudadanía. Pasé por la reunión, dijo el presidente, en referencia a la reunión que él mismo ordenó convocar en el triste ya piso 11 de la Torre Ejecutiva.
con los entonces viceministros Carolina H. y Guillermo Maciel, y reconoció que fue él quien la convocó. Pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción, agregó. Ante esto, con absoluta perplejidad nos preguntamos, ¿de qué trabajo y de qué acción habla el presidente? ¿Será de la mentira coordinada y del ocultamiento de prácticas que propiciaron la liberación de un narcotraficante? Estamos aquí para reclamar que terminen con las mentiras y se hagan cargo de una vez por todas. Estamos aquí para que el Poder Judicial vaya a fondo en esta causa, sin importar la jerarquía de los implicados. Repasamos. Hagamos memoria. Hay un conjunto de hechos muy graves que ya están comprobados, no están en discusión. El gobierno le entregó un pasaporte a un narcotraficante que ahora está prófugo. El gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía y lo sigue haciendo. El gobierno intentó ocultar pruebas a la justicia, elaboró una estrategia institucional, política y comunicacional con participación directa de la Presidencia de la República para mentir, ocultar y destruir pruebas. ¡Gravísimo! El principal asesor presidencial, Roberto Lafluf, destruyó un documento público que formaba parte de un expediente. El presidente dijo que solo había destruido una hoja, que era un documento autenticado por una escribana y que no integraba un expediente. ¡Mentira! Eso sabe muy bien que no es cierto. Fueron 12 hojas que justamente contenían los chats que probaban que el gobierno sabía quién era Marcet y estaban efectivamente en el expediente. Por otra parte, al volver tardíamente de su viaje, el presidente comunicó que aceptaba la renuncia de dos ministros, un viceministro de las estratégicas carteras del Interior y Relaciones Exteriores, y la de su principal asesor y uno de los operadores políticos más cercanos, pero intentó convencernos de que todos habían actuado bien dentro de la legalidad, algo que es, a todas luces, cuando menos ridículo. Pero eso no es todo. El presidente volvió a mentir al referir a una supuesta obligación que tenían de entregar el pasaporte al narcotraficante Marcet. Dijo que según la normativa no podrían haber hecho otra cosa. Falso. Dijo que no podían haber hecho otra cosa. Falso. Hace tiempo que sabemos que eso es mentira, que el decreto en el que se basan para fundamentar la entrega les hubiese permitido otorgarle un documento para un viaje único con destino a Uruguay o, amparados en una situación de excepcionalidad, demorar o no entregar el pasaporte. Además de seguir mintiendo, el gobierno pretende cerrar la crisis y dar vuelta a la hoja. La coalición de gobierno en el Parlamento, con sus votos, impidió que se discutiera en ese ámbito sobre esta grave crisis
reclamando las necesarias respuestas. Pero nosotros vinimos para decir que no hay que dar vuelta a la página. No es posible dar vuelta a la página. Que si no se quiere discutir en el Parlamento, vamos a discutir en la calle, en el boca a boca, en cada lugar de trabajo, en cada cooperativa, facultad o centro de enseñanza, y en cada barrio, y que vamos a reclamar todas las respuestas. No alcanza con las renuncias de los ministros, los viceministros y el asesor presidencial. Menos aún cuando se dice que todo estuvo bien y que actuaron dentro de la ley. Para terminar, y como dijimos al comienzo, debemos señalar que este caso de corrupción evidente no es un hecho aislado. Son muchos los casos de opacidad y de corrupción en los que se ha visto involucrado este gobierno. La Asociación para Delinquir, encabezada por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Astesiano, en Presidencia de la República, desde la que se entregaron pasaportes falsos, se espió a senadores, al presidente del PCNT, a profesores y estudiantes, y se intervino en licitaciones. La trama montada utilizando el aparato del Estado para intentar proteger a Gustavo Penadez, condenando por delitos aberrantes, espiando y presionando a sus víctimas. La entrega de la principal operativa del puerto a la transnacional Cantón Natí por 60 años, en medio de negociaciones y acuerdos secretos. La contratación con sueldos onerosos de militares de una lista herrerista en Salto Grande por Carlos Albizu. Los casos de nepotismo en el ingreso a la Intendencia de Artigas de Pablo Caram. La contratación por el exministro Germán Cardoso de una empresa fantasma de publicidad en medio de la pandemia. La entrega de viviendas a dedo a militares de Cabildo Abierto por Irene Moreira. La corrupción, el uso del Estado, de sus estructuras y sus recursos para favorecer amigos y socios, parece ser un componente casi permanente de la política del gobierno. Es una manera de ejercer el poder. La corrupción no está disociada, sino que es parte de un ejercicio del gobierno para favorecer a los poderosos. Es un componente del modelo de la desigualdad. No se pueden ver como cosas separadas. Para algunos, para maximizar las ganancias, cualquier forma vale. Para nosotros, no. Compañeras y compañeros, para nosotros, no. Para el pueblo, el objetivo supremo es el bien común. Y la democracia es el único camino a transitar hacia un programa de transformaciones profundas para las grandes mayorías. Compañeras y compañeros, estamos aquí para reclamar que se termine con la corrupción y para defender la democracia. Contra la corrupción, el favoritismo a los poderosos, la desigualdad, las actitudes que vulneran la separación de poderes, que avasallan al Parlamento y atacan al Poder Judicial, deterioran la democracia y la vacían de contenido. Las
y los trabajadores, estudiantes, cooperativistas y el movimiento popular en su conjunto siempre han estado en la primera línea de la defensa de la democracia, aún en momentos más duros. Y la defendimos en la calle, asumiendo todos los riesgos. Hoy estamos nuevamente en la calle y no nos vamos a callar. Vinimos a reclamar fuerte y claro que actúe el Poder Judicial, cueste lo que cueste. ¡Arriba! Fuerte el aplauso, muchas gracias a los compañeros Elvia Pereira, Gustavo González, secretario general de FUCBAN, secretaria general de PIT-CNT. Hasta aquí esta actividad por la democracia y contra la corrupción convocada por nuestro PIT-CNT con el apoyo de diversas entidades sociales y políticas. Muchísimas gracias a todos y a seguir en esta lucha. Gracias.